pues mucha gente de Colombia se viene de Sudamérica al sueño europeo. Pues yo les quiero contar que pues ya he estado acá unos días. Quería pues como comentar esa parte porque la gente viene toda ilusionada de Sudamérica y vienen, se quedan acá y resulta que mucha gente después no tiene ni para el pasaje para devolverse. Entonces piénsenlo bien, hagan las cosas bien y obviamente planeen bien sus viajes porque realmente no es como lo pintan. Sí, yo les doy, soy sincero y pues les doy mi opinión acá en casi 17 días, que pues por aquello de que nuestros países tienen una moneda bastante débil, al pasarla a euros pues eso no sirve para nada. Y segundo, pues acá personas como estos muchachos que ustedes ven ahí, ellos posiblemente pues están trabajando en negro, que quiere decir, así como ese muchacho que acaba de pasar, en Glovo, que eso es como un Uber Eats también, y resulta que pues les pagan súper barato. Una persona acá que trabaja muchas horas como en la rusa, en siendo albañil y eso, le pagan $40 al día. Y pues eso es muy poquito y eso alcanza, por decir algo, si usted no tiene una habitación acá paga. Se puede conseguir en las afueras de Madrid por ahí en 300 euros. Si es acá adentro puede costarte 500, 600 euros una habitación. Entonces sume eso más la comida. Usted prácticamente estaría trabajando para sobrevivir. Pero mucha gente vende las cosas en Colombia o en otros países, Perú, con el sueño europeo. Y como yo les decía en un video, el sueño americano también es igual. Bueno, lo que les comentaba es una problemática de la gente que duerme en la calle. Es bien complicado, miren. Familias enteras que pues duermen en la calle porque no tienen dónde. Es muy, muy triste ver esa situación en grandes ciudades. En Sudamérica es muy común ver indigentes, le decimos, o homeless. En Estados Unidos le dicen homeless, personas sin techo, sin casa. Y acá en Madrid, pues ustedes ven la gente con cartones, la mayoría son gente de Latinoamérica. Entonces, este video es para que las personas pues se concienticen al saber de que si tienen una oferta laboral o si tienen algo realmente que hacer en España o en cualquier ciudad, se vengan a migrar. Pero mire cómo termina mucha gente con el sueño de migrar, porque realmente es duro. Entonces este video es para que las personas piensen si realmente vale la pena dejar su país a pasar necesidades a otro lado. No digo que a todo el mundo le vaya mal, pero puede pasar. Acá les doy el testimonio.